Guatemala, Nicaragua y Honduras viven el extractivismo de la minería. En El Salvador, hay señales que indican que también transita hacia esa industria contaminante. Este y otros temas medioambientales son analizados en el siguiente resumen de un foro regional. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este foro virtual organizado por Audiovisuales de la UCA, grabado desde el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador. Este día tenemos un foro virtual en el cual tocaremos el tema del medio ambiente en la región centroamericana. Y para eso hemos invitado a gente importante en este rubro del medio ambiente de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Empezamos entonces con Guadalupe, que nos cuenta cómo está la situación en Guatemala y bueno, luego vamos reflexionando de la situación de cada uno de nuestros países. Bienvenida Guadalupe, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a toda la gente de la UCA. Es un honor para mí estar en este foro de discusión y creo que, bueno, para empezar, creo que cuando hablamos de crisis climática, para mí lo primero que salta es como un desequilibrio ecológico y creo que a partir de eso es que nosotros partimos en el observatorio de definir qué es un extractivismo y creo que eso es algo como importante para empezar porque el extractivismo es la apropiación intensiva de recursos naturales en un alto, digamos, volumen, en una gran intensidad, pero también representa la externalización de los costos ambientales que implica cada extractivismo y a partir de eso es que nosotros hemos desde el 2019 creado este equipo de investigación independiente para poder por un lado democratizar información sobre los proyectos extractivos pero por el otro lado también poder monitorear los impactos de estas industrias extractivas e identificar los diferentes impactos tanto en temas de salud, ambientales y ver la interconexión entre estos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo de lo que partimos acá en el observatorio y a partir de esto, pues, hemos hecho una lectura de cómo está el tema climático en Guatemala, bueno, en el sentido de más bien de cómo esta crisis climática global en la que vivimos también afecta, digamos, y cómo se materializa en Guatemala. Bueno, creo que por una parte de todos los límites ecológicos que hemos traspasado, por ejemplo, el tema del agua es algo que nosotros monitoreamos mucho desde Guatemala. Se cree que hay como mucha agua disponible, pero en realidad está distribuida en diferentes épocas del año y hay épocas de mucha sequía, épocas donde no hay agua, ¿verdad? Y por ejemplo, también cómo al final el extractivismo ha impactado este recurso, digamos que está al centro de la discusión para nosotros, porque bueno, la mayoría de los ríos en Guatemala están contaminados, pero sobre todo, por ejemplo, hay proyectos mineros como el proyecto minero Fénix en Izabal que afecta la calidad del agua de del lago más grande de Guatemala y que era un lugar muy especial, de, por ejemplo, para la vida de los manatís, de otras especies acuáticas, la interacción que los pescadores tenían con el lago, digamos, todo esto se ha roto, ¿verdad? Entonces, por un lado, esto es una cuestión que es de importancia en Guatemala en el tema ambiental, ¿verdad? El tema del agua, no solamente aguas superficiales, pero también aguas de consumo humano. Por ejemplo, otro caso que se vincula a otro proyecto extractivo es el proyecto minero El Escobal, que está en una cabecera de cuenca, por ejemplo, y que esto sería algo que también tendría que discutirse a nivel ambiental de Guatemala, cómo no otorgar derechos mineros en cabeceras de cuenca, en lugares donde se acumula el agua, en donde pues al final, digamos, es un espacio importante de infiltración para toda una cuenca que ocupa más de, pues, que más bien alimenta a muchas comunidades
de toda la cuenca del río Los Esclavos llegando hasta al Pacífico, ¿verdad? Y cómo la minería tiene impacto sobre esto, pero creo que en cuestión también ambiental podemos voltear a ver a lo global, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos volteando a ver a lo global y a lo local. Y una de las cosas que hemos notado es que esta crisis climática en Guatemala, digamos, está significando para Guatemala el aumento de la demanda de minerales. Es decir, que para resolver la crisis climática se requiere más extractivismo y en lugar de proteger estos espacios, pues se están poniendo en vulneración por esta crisis, por esta mala solución a la crisis climática, cuando en realidad lo que tenemos es una ruptura entre los equilibrios, entre la relación de la economía con la naturaleza y las distintas sociedades con la naturaleza. Entonces, un poco es desde esa perspectiva que nosotros hemos visto, digamos, el tema ambiental en Guatemala. Guadalupe, ¿cuál es la relación o qué tanta es la implicación del gobierno o del Estado en todos estos proyectos? Bueno, creo que el Estado en este caso pues juega un rol de facilitador, digamos, de estos proyectos. Es más, durante los últimos 2 meses se han aprobado 2 licencias mineras. Durante este gobierno, por ejemplo, se aprobaron 3 licencias mineras. Uno de los casos es pues muy famoso, ¿verdad? Pues porque es el caso de la llamada alfombra mágica, que fue un caso de corrupción en donde después de un soborno, un mes después se otorgó una nueva licencia. Entonces, hemos visto que realmente el gobierno, en lugar de ser un garante, digamos, de la protección de los recursos naturales en Guatemala o de los bienes naturales más bien, en realidad es alguien que facilita la entrada de estas industrias extractivas y muchas veces parece que el gobierno trabaja para ellos y no al revés, ¿verdad? No, entonces creo que esta es, también se nota como esa relación de poder desigual que hay entre las corporaciones, que eso es algo también a tener en cuenta, ¿verdad? Porque creo que en Centroamérica, incluyendo a Panamá, por ejemplo, ahorita de que se logró la cancelación del contrato minero de una gran empresa canadiense, digamos, vamos a ver también cuáles son las presiones a las que se va a enfrentar Panamá posterior a esta resolución, pero creo que es un precedente importante. También el precedente, por ejemplo, de El Salvador, creo que también es muy relevante en temas extractivos, de cómo el Estado también, y pues en respuesta a la sociedad misma, ha también restringido este tipo de actividades que pues tienen un alto impacto ambiental. La reciente coyuntura política de Guatemala con la elección presidencial, este candidato que había ganado, que ha ganado en realidad, ¿había una esperanza en cuanto a este tema se revirtiera de la política extractivista? Creo que si se logra llegar al poder, digamos que esperamos que sí, porque pues es la decisión que muchos guatemaltecos y muchas guatemaltecas han tomado, que el gobierno del movimiento Semilla pueda tomarse un tiempo, creo yo, que para revisar todo lo que se ha otorgado en términos extractivos y también poder evaluar también la forma en que se está monitoreando el tema ambiental. Creo que hay varios de las, de tanto de los diputados, de las diputadas como de el Ejecutivo, que también tienen en consideración todos estos temas que a veces pues son descuidados por las autoridades, ¿verdad? Entonces yo creo que pues sí hay como una esperanza de que se pueda poner más en relevancia los temas ambientales y que no simplemente se vea a Guatemala como un exportador de estos bienes naturales sin considerar, digamos, la protección de los mismos para la vida misma de las personas y de otros seres que habitan en los territorios de Guatemala. Ok, muchas gracias Guadalupe por esta exposición inicial. Luego retomaremos un poco de estos temas que están preocupando a Guatemala. Continuando con la dinámica del foro, escucharemos a Amaro Ruiz, quien nos explicará qué está sucediendo en Nicaragua, qué está sucediendo en la costa Caribe. He visto una investigación que ha hecho que menciona el neoextractivismo e incluso el no extractivismo orteganista, algo así. Entonces, no sé, Amaru, bienvenido y cuéntenos cómo está Nicaragua. Primero, agradecido por la invitación, por compartir con los diferentes colegas de la región. En principio, yo creo que es importante
decir que en Nicaragua, igual que en algunos países de la región, estamos transitando lo que yo he denominado, y en base a otros autores, el neoextractivismo. Y pasamos del extractivismo clásico, que era donde el Estado se convertía más bien en un ente regulador de las industrias extractivas, y estas industrias, sobre todo transnacionales, llegaban a nuestros países para extraer estos recursos y transformarlos en otros países, en otros bienes y servicios y exportarlos. Ese es más o menos lo que se puede describir como el extractivismo clásico, donde el actuar del Estado es un actuar más de regulador del mercado extractivo o de concesiones, incluso de supervisión de esas concesiones. Sin embargo, lo que estamos viendo en la región, un poco lo que también sucedió en el sur en América Latina, sobre todo en los países suramericanos, es el avance del neoextractivismo. Y la diferencia sustancial es que en este modelo neoextractivista, el rol del Estado ya no es solo un rol regulador, sino que establece sociedades comerciales o establece empresas estatales para el proceso extractivo. O sea, que pasa de ser un regulador a ser un socio o ser un facilitador de los procesos extractivos que se desarrollan en los países. Y eso tiene graves consecuencias, sobre todo a la hora de establecer concesiones o desarrollar actividades que van en beneficio de las empresas y las sociedades donde el Estado participa de ese proceso. En el caso de nicaragüense, es evidentemente tiene mucha mayor muestra de ese neoextractivismo. Y uno de los claros ejemplos de ese neoextractivismo es la constitución de Alba Forestal, que era una empresa constituida para la extracción forestal, que extrajo más de 5 millones de metros cúbicos luego de el impacto del huracán Félix en el Caribe nicaragüense. Esa empresa fue constituida con fondos de apoyo venezolano que se privatizaron y que constituyeron una empresa que se dedicó a monopolizar los procesos de extracción forestal del país y que estableció vínculos con las empresas del sector privado que se dedicaban al procesamiento y a la transformación de los recursos forestales en el país. Otro de los ejemplos más claros que tiene Nicaragua y que en la actualidad lamentablemente nos hemos posicionado como el país que más produce oro es el tema de la minería. Ortega ha concesionado más del 23% de la superficie del país. Incluso creó una empresa estatal llamada Enimina que definió un área del 7% como reserva minera. Y esta área del 7% de todo el territorio nacional puede ser o establece contratos directos con empresas para los procesos extractivos dentro de ese 7% que declara como reserva minera. Y eso le permite, obviamente, establecer contratos sin pasar por los niveles el sistema de evaluación ambiental que establece Nicaragua bajo la legislación de medio ambiente y recursos naturales. Esa actividad minera no solo ha conllevado a un aumento en la superficie territorial del área concesionada del país, sino que ha llevado a una serie de impactos que se traducen en, por ejemplo, el aumento de concesiones mineras dentro de territorios indígenas y el fomento de la minería ilegal, que más o menos está representando el 30% de las actividades extractivas de minería en el país, lo que genera un grave impacto por el uso de mercurio. Porque, no, porque es una actividad ilegal, porque la actividad se está desarrollando en áreas protegidas, en territorios indígenas, que en muchos de los casos no fueron consultados, etc. Otra de las actividades extractivas en el caso nicaragüense
se vincula a la ganadería extensiva. Y aquí, primero, la ganadería extensiva es la principal causa de deforestación del país. En segundo lugar, cuando nos referimos al neoextractivismo ganadero, nos referimos a la extracción de dos recursos naturales: el agua, porque en Nicaragua la pluviosidad se encuentra, o los mayores niveles de pluviosidad se encuentran en el Caribe nicaragüense. Y para el engorde del ganado necesitas pasto, y para el pasto necesitas agua. Entonces, lo que ha ocurrido en el país es que hay un desplazamiento de la actividad ganadera hacia territorios indígenas y áreas protegidas que se encuentran en el Caribe nicaragüense por una simple y sencilla razón: es donde existe agua y donde necesita agua para el crecimiento del pasto y por ende para la comida del ganado. Y eso también hace que haya un extractivismo en el nivel, en el suelo, porque lo que estás haciendo es extrayendo recursos, utilizando y cambiando el uso de suelo en esos territorios. Un estudio de la FAO, y con eso voy cerrando, demuestra que más del 67% de la ganadería en el país está en áreas donde no debe de estar, o de uso inadecuado para las actividades ganaderas. Existen otros sectores extractivos vinculados a la palma africana o las concesiones petrolíferas que ha tratado de empujar el régimen de Ortega Murillo, pero que no ha encontrado todavía en estas concesiones de exploración petróleo en las plataformas continentales para el desarrollo de esta otra actividad extractiva. Esa es la situación actual de nuestro país. Amado, y en cuanto a las consecuencias de toda esta política extractivista en Nicaragua, ¿ustedes tienen estudios o análisis de situación, de perspectiva aquí a lo largo de los años de cómo estará el país? Mira, lo que nosotros estamos viendo es un avance, sobre todo en varios frentes de la actividad extractiva. Como te decía, uno de los auges más importantes que ha tenido el régimen en términos neoextractivistas ha sido el tema del repunte minero o de la actividad minera, que ha representado un aumento de 356% con respecto a los 3 periodos anteriores de los gobiernos que fueron denominados gobiernos neoliberales. Y además la actividad ganadera continúa. ¿Qué quiere decir o qué impacto está teniendo? Una reducción sustancial de la cobertura forestal del país, desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes que se ubican en esos territorios, un aumento de la conflictividad social, asesinato a comunidades y a líderes y guardabosques de comunidades indígenas y afrodescendientes, que nos hemos convertido en uno de los, después de Honduras, en uno de los países también con más altas tasas de asesinato a defensores de la tierra y el territorio. Y además, lo que estamos viendo es un desplazamiento de la población que está migrando hacia otros países. Entonces, son de los efectos que está teniendo, está conllevando este modelo neoextractivista en Nicaragua. Y en cuanto a libertad de expresión de los pueblos por defender sus tierras, ¿cuál es la respuesta de esta dictadura de Nicaragua? Es decir, digamos, como Fundación del Río, ¿cómo pueden operar o cómo pueden denunciar toda esta situación, Amar? Mira, yo creo que hay un sinnúmero de represalias que el régimen de Ortega Murillo está utilizando para callar las voces que critican su modelo neoextractivista y obviamente que critican y se han opuesto a esta dictadura, a la concentración del poder y al debilitamiento de las instituciones democráticas del país. Frente a eso, la reacción del Estado ha sido el exilio, la detención, incluso tenemos detenidos guardabosques comunitarios indígenas que se han opuesto a este modelo. Hemos tenido algunas personas, en mi caso, hemos tenido que salir del país debido a los niveles de represión que tiene el Estado nicaragüense. Y pese a que salí del país, giraron una orden de captura aplicando una ley de ciberdelito y luego me quitan la nacionalidad nicaragüense.
de forma obviamente arbitraria e ilegal. Entonces, eso es lo que ha recetado, esa es la receta del régimen de Ortega Murillo. Ha significado el exilio, ha significado la persecución, ha significado la detención arbitraria de los liderazgos que se han resistido. En el caso, por ejemplo, de Monseñor Álvarez, que ayer cumplió años en la cárcel, fue un claro opositor a la actividad extractiva de minería desarrollada en Rancho Grande. Entonces también fueron detenidas, están presos todavía Monseñor Rolando Álvarez, y evidentemente eso es lo que receta el régimen de Ortega Murillo. Se puede seguir trabajando en el país gracias a las comunidades que todavía resisten y que se exponen menos de, en los territorios, y que gracias a el trabajo que venimos haciendo desde fuera, pues se puede seguir visibilizando lo que está sucediendo en Nicaragua. Pero esas son las acciones represivas que el régimen de Ortega Murillo continúa haciendo en el caso nicaragüense. Sí, muy lamentable. Y muchas gracias, Amaru, por darnos ese panorama nicaragüense. Vamos ahora a continuar con el foro, hablando con Elvin Hernández, que nos cuenta cómo está la situación en Honduras, Elvin. Bienvenido. Gracias, Alberto, por la invitación. Gracias a la UCA por la invitación y por poner el tema del ambiente y el extractivismo en agenda, pues, de discusión, de preocupación. Para Honduras, digamos, el extractivismo quizás representa la contradicción fundamental en la sociedad hondureña. Es decir, es lo que mayor polarización está generando en el país. Y esto por una razón fundamental. Por un lado están los empresarios, élites empresariales, es decir, junto con transnacionales, junto y en la última década vinculado al gobierno anterior, entregando proyectos extractivos, pues, es decir, proyectos extractivos vinculados a la minería, a las hidroeléctricas, con proyectos fotovoltaicos y con los monocultivos. Es decir, pero por otro lado, y ahí donde la contradicción, la polarización, es que están las comunidades rechazando todos esos proyectos. Es decir, en el occidente del país están comunidades rechazándolo, en el sur del país, en el norte del país, es decir, están rechazando. Y uno, ese rechazo lo podemos medir nosotros a través del sondeo de opinión pública que hacemos cada año, donde encontramos que 9 de cada 10 hondureños y hondureñas están en contra de la minería, están en contra de la privatización del agua, están en contra del tala del bosque, que representa la amenaza fundamental de esta industria extractiva. Es decir, por tanto, ese es como el punto central que uno puede plantear. El segundo punto que quiero destacar es ¿por qué? Es decir, ¿por qué ese rechazo tan fuerte de la ciudadanía? ¿Por qué 9 de cada 10 hondureños lo rechazan? Y eso tiene que ver esencialmente porque es que la amenaza es grande. Es decir, el rechazo es fuerte porque la amenaza también es grande. Es decir, en las últimas 10 años, en la última década, se entregaron 507 concesiones para proyectos mineros. Es decir, la mayor parte están en etapa de exploración, pero ya hay en etapa de explotación, hay alrededor de 20 proyectos, y el impacto de esos proyectos es profundo. Es decir, el daño ambiental es significativo. El rechazo también es importante porque son 305 concesiones para proyectos de generación de energía hidroeléctrica. Es decir, y tenemos en Honduras 200.000 hectáreas de palma cultivada. Es decir, los estudios muestran que una planta, es decir, que la palma africana es una de las plantas más devoradoras de agua. Y nuestras zonas más ricas, pues nuestros valles que podrían servir para producir alimentos para todo Centroamérica están esencialmente llenas de palma africana, mayoritariamente,
y con otros productos como caña de azúcar, como banano y piña, es decir, y todo esto en la élite empresarial y en las transnacionales. Ese es el segundo punto para situar lo que pasa en Honduras. El tercer punto es que todos estos proyectos de minería, de extractivismo y de minería hidroeléctrica son proyectos que se han entregado en la más pura ilegalidad. Es decir, son proyectos que no han cumplido con los requisitos básicos de estudios, pues, es decir, de factibilidad o consultas que están establecidas en la ley, la consulta previa libre e informada para pueblos indígenas o para pueblos campesinos. Todas estas concesiones mineras y hidroeléctricas no han cumplido con esos requisitos. En este punto, digamos, esa ilegalidad está centrada de lo que significó el gobierno anterior, lo que nosotros aquí llamamos la narcodictadura, que estuvo de 2000, bueno, de 2010, después del golpe de Estado, y salió con el proceso electoral de 2021. Sin embargo, el nuevo gobierno es un gobierno que tiene buenas intenciones, pero es un gobierno débil. No tiene la fuerza política para enfrentar a las transnacionales mineras, a las élites empresariales mineras, a las élites que están detrás de la industria energética. No tiene fuerza para ello. Por tanto, es un cuarto elemento. Aquí, un quinto elemento que quería dejar planteado es que estamos quizás en el momento en Honduras de la máxima irracionalidad. Y esto lo planteo porque, por un lado, como país, con la minería, con la hidroeléctrica, estamos amenazando el agua de las montañas, estamos amenazando las zonas productoras de agua. Es decir, y por otro lado, con los monocultivos, especialmente con la palma africana, estamos amenazando el agua de los valles, el agua el manto freático. Es decir, Honduras, como, bueno, Centroamérica somos países pequeños, es decir, en 112 mil kilómetros cuadrados tenemos 500 concesiones mineras o 300 concesiones para cortinas para proyectos hidroeléctricos. Es decir, ¿dónde está la irracionalidad de esto? Es que no tenemos ningún estudio de factibilidad que nos diga que en Honduras se pueden explotar 500 concesiones, o ningún estudio que nos diga que en Honduras se pueden instalar 300 cortinas para proyectos hidroeléctricos. Es decir, ahí está la preocupación fundamental. Es decir, que no hay límites de esto, no hay límites jurídicos, no hay límites para la empresa sobre qué proyecto, es decir, qué capacidad tiene Honduras en términos de la industria minera o en temas de la industria energética. Y finalmente, en estas reflexiones, la minería, el extractivismo, se está convirtiendo en el principal generador, promotor, dinamizador de violencia en los territorios y es el principal dinamizador de migraciones, es decir, de desplazamientos y de gente que, es decir, frente a estos proyectos que amenazan sus territorios, que amenazan su vida, no tienen otro camino, pues, que irse, que emigrar de sus territorios e irse camino a Estados Unidos. Me parece que ahí es decir, un poco caracterizando el momento que vivimos en Honduras a partir del extractivismo y el impacto en el ambiente. Sí, gracias, Elvin. Me comentaba que el papel del gobierno en este momento es como de buenas intenciones, pero ¿en qué se puede reflejar eso? Es decir, ¿de alguna manera está viendo alguna forma legal, digamos, de frenar un poco esta invasión de la minería en Honduras? O no sé si ha hecho algún lobby político con la Asamblea Legislativa o incluso el Ministerio de Medio Ambiente o institución responsable en Honduras, que pudiera un poco frenar esta situación.
La voluntad, Alberto, se centra más en como apertura a escuchar a las comunidades, a escuchar a los defensores del ambiente, a escuchar a las organizaciones, ahí se da la voluntad política. Pero no tiene la fuerza para dar el siguiente paso. Por ejemplo, el gobierno públicamente, en una promesa de campaña fue no permitir la minería a cielo abierto. Es decir, y lo dijo incluso en sus 30 demandas en la toma de posesión, lo reafirmó en el discurso de toma de posesión. Sin embargo, ya vamos a ajustar los 2 años de este gobierno y eso no se ha tocado. Al inicio de gobierno se tocó el tema, el Ministerio de Ambiente, su ministro sacó un comunicado donde decía en Honduras está prohibida la explotación minera a cielo abierto, vamos a cancelar todas las concesiones que estén en parques minerales, en parques nacionales, y vamos a hacer una revisión de las concesiones que tengan indicios de ilegalidad. Pero todo eso fue nada, discurso, es decir, se supone que el comunicado que lo hicieron en el cuarto mes de gobierno se tenía que convertir en un PCM, en un decreto presidencial, para que tuviera valor. Nunca llegó a PCM, nunca llegó a un decreto presidencial. Es decir, que hay una voluntad expresa en escuchar, pero no hay fuerza política, es decir, para tomar decisiones, para enfrentar, en este caso, a la fuerza de los empresarios nacionales y las transnacionales que están detrás de la industria minera y están atrás de la industria energética y de los monocultivos. Bueno, muchas gracias, Elvin. Gracias por exponernos la situación hondureña. Vamos a terminar el foro con la exposición de don Ricardo Navarro, quien nos explicará cómo estamos acá en El Salvador, con una coyuntura bien particular en la cual estamos a las puertas de una dictadura prácticamente con la reelección inconstitucional del presidente Bukele. Bienvenido, don Ricardo. Cuéntenos cómo estamos acá en El Salvador. Gracias, es un gran gusto estar aquí con la compañera y los compañeros. Mire, cuando hablamos de extractivismo, se nos viene a la mente cosas como la minería, ¿verdad? Porque es como lo más evidente, y los bosques. Pero fíjese que yo más que extractivismo, lo que siento que prevalece es un pensamiento o tendencia extractivista en el desarrollo, en lo que entendemos por desarrollo. Porque vea usted, por ejemplo, el caso de los vehículos aquí en El Salvador. Cada año entran 50 mil vehículos y cada año nuevamente y continúa y cada vez más y las empresas compitiendo a ver quién vende más vehículos. Ya no cabemos, ¿verdad? Ya no hay calles suficientes. Hay que abrir nuevas calles, pero no se puede cuestionar que crezca el parque vehicular. Si vamos a cosas como el plástico. Cada día más utilización del plástico. Nosotros presentamos una ley a la Asamblea Legislativa, una propuesta para controlar el uso del plástico desechable, que en un plazo de 2 años se prohibiera. Ni siquiera fue discutido. La directiva de la Asamblea no lo pasó a la comisión respectiva, ni eso siquiera, ¿verdad? Los monocultivos igual. Entonces yo siento que el problema fundamental es que tenemos un sistema de desarrollo, ¿verdad?, que tiene como base una tendencia extractivista, ¿verdad? Que ahí va el sistema económico. Fíjese el caso del petróleo, por ejemplo, ¿verdad? Es bien difícil que un país que tenga petróleo no lo va a querer sacar, pero ya sabemos que la atmósfera tiene más de 420 partes por millón de dióxido de carbono, entre otras cosas, y ha elevado su temperatura más de 1.2 grados centígrados, y ya llevamos 28 reuniones internacionales, una cada año. La próxima va a ser allá en Dubái, ¿verdad? La número 28, y no nos ponemos de acuerdo en cómo controlar el cambio climático, ¿verdad? Y ya sabemos los problemas que nos está dando, pero no solo eso. Cuando un país que tiene poderío económico y militar siente que sus reservas de petróleo ya están reduciéndose, hay motivación para invadir otros países. ¿Qué es lo que ha sucedido con Irak, con Afganistán, con Libia y ahora con ¿cómo se llama? Venezuela, ¿verdad? Entonces, eso siempre está sucediendo. Entonces, yo creo que
El problema es que tenemos una relación inadecuada de la humanidad con el resto de la naturaleza. Y eso se muestra en la forma como extraemos recursos, que está la tendencia extractivista, y la forma como disponemos de los desechos. Y eso tiene en la base un sistema económico, ¿verdad? Fíjese usted, en el planeta nos estamos compitiendo unos países con otros. En Centroamérica competimos, pues, con Guatemala, con Honduras, a ver quién tiene más crecimiento económico. Y ese crecimiento es permanente. A nivel planetario, pues va ganando China, Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Japón y nosotros allá en la colita, ¿verdad? Pero bien. Pero la pregunta es, bueno, antes de eso, el crecimiento que implica cada vez mayor consumo de recursos, cada vez más generación de desechos, cada vez más modificación del territorio. Y la pregunta es, ¿podemos crecer indefinidamente, así en forma permanente, en un planeta que no crece? Eso es imposible. O sea, tenemos un sistema económico irracional, pero el asunto es que no solo es económico, porque ha creado toda la superestructura política. Entonces, podemos hablar de un sistema político-económico. Y no solo eso, nos ha creado ya un sistema ideológico donde lo vemos, no lo cuestionamos, creemos que es lo natural, no se puede detener el desarrollo, así dijo el ministro del Ambiente hace poquito hablando del plástico, no se puede detener el desarrollo. Entonces yo creo que en la base fundamental de todo está un sistema político, económico, ideológico que está conduciendo a la humanidad a su propia destrucción, ¿verdad? Claro, lo que más florece es cosas como la minería, cuando quieren hacer una presa, ¿verdad? Allá en Honduras mataron a Bertita Cáceres y ese tipo de cosas. Es lo que uno ve, pero lo que debemos entender que es todo el sistema. O sea, nosotros estamos en un sistema de desarrollo totalmente irracional y eso nos va a llevar a problemas serios en la existencia de nuestra civilización. Bueno, solo para terminar, para contarle algunos casos. Fíjese que a partir del año 1970 hemos venido consumiendo en la naturaleza cada año más de lo que la naturaleza produce. Entonces, el año pasado, el 2021, para ser exacto, más bien, ya para el 28 de julio nos habíamos comido lo que la naturaleza iba a producir en todo el año. ¿Qué significa? Que en el último medio siglo, desde 1970 al 2018, casi medio siglo, ha desaparecido en el planeta casi el 70% de la abundancia de vida silvestre, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y en el continente donde eso ha sido más agudo, ha sido América Latina. Ha desaparecido el 94%. Así no podemos sobrevivir. Aquí estamos nosotros en un camino suicida, ¿verdad? Y yo creo que antes de que la naturaleza, con su cambio climático, erosión de la biodiversidad, las pandemias, todas cosas, antes de que eso nos destruya, nos vamos a destruir nosotros. Mire lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad? La guerra entre Rusia y la OTAN, lo que está pasando allá en el Medio Oriente, la masacre de palestinos, todo eso son productos del sistema que nos está generando crisis cada vez más graves a la humanidad. Muchas gracias, don Ricardo. En cuanto al tema del cambio climático, ¿cómo nos está afectando a nosotros? ¿Cómo lo puede percibir la gente acá? Sí, en el cambio climático, como dicen los científicos, estamos entrando a un territorio desconocido. ¿Qué es lo que hemos visto? Cada vez más fuerza en los comportamientos extremos. Me estoy refiriendo a grandes huracanes, tormentas, grandes sequías, ¿verdad? Y desorden de todo eso, ¿verdad? Hay países donde a lo mejor el sistema de lluvias no ha variado mucho, pero está desordenado, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo eso. La temperatura va para arriba. Estamos ahorita en un cambio climático fuera de control. La temperatura va para arriba. ¿Hasta dónde va a llegar a estabilizarse? Eso no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, ¿eso qué significa? Automáticamente afecta a la agricultura. Ahora, a eso hay que agregarle que todos los pesticidas, como por ejemplo los neonicotinoides, esos dañan a las abejitas. Y eso significa la polinización, ¿verdad? Si las abejitas llegan a colapsar, colapsa el sistema agroalimentario del mundo, ¿verdad? Eso hay que entender. Entonces, está por un lado esos fenómenos que la humanidad ha causado,
Pero en el caso particular de El Salvador, aunque no somos responsables, ni América Central, del cambio climático en su globalidad, porque otros países son mucho más responsables, pero nos estamos volviendo más vulnerables. Ese es el punto. Aquí, con las deforestaciones que estamos haciendo, el agua no va a los mantos acuíferos como era antes, que había más bosques, sino que agarra cuesta abajo, ¿verdad? Y aquí en la colonia Málaga, hace unos 7 años quizás, un río que usted va ahorita y lo ve por allá, chiquito, ese río salió del cauce y levantó un bus y mató, creo que 32 personas que iban adentro del bus. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, hay que entender pues que esto nos está generando cada vez impactos más serios. Ricardo, ¿y qué lectura se le puede hacer al actual gobierno en su posición con el tema del medio ambiente? Mire, el medio ambiente nunca ha sido bien servido. Con este gobierno peor, pues. Esto es lo peor que nos podría haber pasado, nos ha pasado, ¿verdad? Mire, allá anda un video, desde hace tiempos lo hizo el presidente Bukele, donde decía que le daba 100 días a su ministro del Ambiente para que autorizara todos esos permisos que estaban ahí pendientes y que ese dinero entrara a lo económico. Es que ese es el problema. O sea, lo ambiental no es algo que les preocupa, ciertamente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, allá en la Unión, los estudios que habían hecho gobiernos anteriores decían que no se podía construir en unas zonas. Quieren hacer un aeropuerto, ¿verdad? Y ahí mandaron una empresa, creo que de Guatemala, para que fuera a investigar. ¿Y qué les dijo a la empresa de Guatemala? Mire, ahí no se puede. Pues eso ya lo sabíamos desde antes, pues, pero lo que querían es que la empresa les encontrara alguna forma de decir que sí. Pues la empresa le dijo que no se podía porque no se puede. Pero ellos están cambiando leyes, ¿verdad? Hay lugares en Antiguo, Nuevo Cuscatlán, donde han cambiado leyes que antes regulaban el uso del suelo. ¿Para qué? Como una ley decía, aquí no se puede construir más de tanto por ciento, entonces cambian la ley y dicen, hoy sí se puede construir más. ¿Verdad? Claro, porque están ellos interesados en construir. O sea, esto es increíble, ¿verdad? Pero así es el gobierno nuestro, falto de sabiduría, ciertamente. Don Ricardo, quizás su reflexión final en el marco de que, bueno, aquí en el país tenemos una ley antiminera, ¿verdad? Pero tampoco nos garantiza mucho. Bueno, el pensamiento que yo quisiera dejar así final es que el extractivismo no solo se limita a los aspectos en los cuales hemos luchado, como la minería, por ejemplo, sino que está metido en todo el quehacer del programa de desarrollo. Va, el caso de los celulares, por ejemplo. Aquí, cada 18 meses, hay un contrato para comprar un celular. Eso podríamos decir, bueno, no es extractivismo. Eso le va a poner problemas a Bolivia y al Congo, que ya hay minerales de los cuales se necesitan para hacer esto. Y así podemos hablar de las celdas solares igual, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender es que es todo un sistema, ¿verdad?, político-económico, ¿verdad?, que genera ese tipo de accionar, ¿verdad? Y claro, en la punta del iceberg, ¿verdad?, está la minería y ahí han habido muertos en todas partes, en nuestro país también, ¿verdad? Pero eso va a todo nivel. Entonces yo creo que contra lo que debemos de luchar es contra el sistema que prevalece a nivel planetario, que nosotros tenemos, porque ahora nos afecta con la minería. Fíjense cuántos años hemos venido diciendo que hay que evitar los fósiles y todo, y ahora hay que poner energía solar. Pues sí, pero con energía solar también estamos viendo que va a generar impactos en algunos países por la demanda de minerales, ¿verdad? Entonces, mejor sería tratar de reducir los niveles de consumo, ¿verdad? Llegar a niveles que puedan ser sustentables en el planeta. Pero esa no es la manera de pensar, sino que cada día el incremento, el crecimiento económico continúa, ¿verdad? Claro, algunas naciones, por supuesto, tendrán que crecer, ¿verdad? Pero no debería ser como el camino, digamos, de la civilización, porque eso nos está llevando a crisis cada vez más fuertes. Ok, muchas gracias, don Ricardo. Y bueno, muchas gracias a los cuatro por su participación. Muchas gracias a Guadalupe, gracias a Maru, Elvin y don Ricardo por participar en nuestro foro virtual. Y también a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía y esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.
A continuación, el editorial. En su tercera comunicación nacional sobre el cambio climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, reconoce serios riesgos para la población de El Salvador que pueden afectar el hábitat y la producción alimenticia, especialmente en la franja costera oriental y en las zonas marginales de San Salvador. Según la FAO, estas zonas son altamente vulnerables, tanto ante las sequías como las lluvias intensas, eventos que son propios del cambio climático que estamos viviendo. Un estudio de la CEPAL confirma esta situación y estima que las pérdidas por desbordes de los ríos aumentarán considerablemente en las próximas décadas. Ante las amenazas del cambio climático, prevenir es mucho más efectivo que lamentar, por lo que es necesario que el país cuente con planes de mitigación de riesgo que contemplen el mantenimiento de los cauces de los ríos, levantar bordas que impidan su desbordamiento y garantizar la seguridad de las viviendas mediante obras de protección. La adecuación al cambio climático requiere de un plan nacional bien estructurado y con el financiamiento necesario para que éste afecte lo menos posible a la población. Garantizar la alimentación es otro gran reto que plantea el cambio climático a nuestro país. Si el futuro se corresponde con lo que la FAO llama escenario negativo, para el año 2050 en todo el istmo centroamericano disminuirán las posibilidades de cultivar plátanos, arroz, maíz y café, lo que afectará a la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos. A ello se suma las altas tasas de migración de la población campesina con la consiguiente disminución de la producción agropecuaria. A pesar de este panorama incierto y lleno de amenazas, hay escasa evidencia de que nuestro país esté trabajando para adaptarse al cambio climático. La reforestación de algunas montañas que han perdido su vegetación, una tarea que es clave para la protección ante el aumento de la temperatura y para almacenar y retener el agua subterránea, no camina al ritmo que debiera. En cambio, la deforestación continúa para dar paso a nuevos complejos habitacionales. Se irrespeta a los defensores del medio ambiente. No se ha firmado el acuerdo de Escazú. La ligereza con la que se emiten los permisos para proyectos de alto impacto medioambiental contribuyen a multiplicar la degradación medioambiental y la vulnerabilidad de nuestro país. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos dice que tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más gravemente afectados por las agresiones ambientales son la gente más pobre. En el país, cerca de un 30% de la población vive en condición de pobreza y un 40% de los salvadoreños están en una situación vulnerable. Es urgente un plan nacional de protección ambiental y mitigación de la vulnerabilidad elaborado participativamente, si es que de verdad se quiere garantizar el bienestar de la población y el cuidado de esta casa común tan bella que tenemos. En Miradas, damos paso a la sección musical. Anoche soñé con lo horrible que puede ser no volver, despedirme de mi mamá, decirle adiós a mi papá y no volver. Pasó de repente que
Sin ponerme así, realmente siempre me genera mucha conmoción, porque realmente pienso que puede pasar en las familias cuando pierden a una persona, independientemente de su género, pero no es fácil. Quiero terminar esta presentación con una canción que lancé ayer, que se llama Química Perfecta. Cuando hablo que lancé es que la publiqué en las plataformas digitales, también la pueden encontrar. Química Perfecta es una canción de amor, porque yo no solamente le escribo las causas sociales, también le escribo al amor, que creo que es algo que también nos define como personas. Así que para todos y todas ustedes, Química Perfecta. Ojos que se vieron y una química perfecta, unas manos que tocaron, una dulce melodía y unos labios que dijeron hola mi niña bonita. En esta mirada fija inició esta conquista del muchacho con las gafas y la chica periodista. Los pasos.
deseos, se usaban sin medida, se amaban día a día. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Creo que sacar una carrera ahora en día es importante. Por supuesto, tener un título que respalde tus conocimientos es importante, pero un título no te asegura tener un trabajo. Un título no te asegura tener un trabajo y no te asegura para nada tener una remuneración grande.